Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer esta aplicación. Antes de hacerla y que empecéis conmigo, os vuelvo a repetir lo que tiene. Tiene, aquí a la izquierda salen los controles que tiene. Una interfaz está formada por controles. Tiene un control que es el texto de arriba, que es el texto 1. Luego el texto de la URL, para escribir URL, el texto 2. Luego texto URL es esto, donde el usuario puede escribir en qué página quiere entrar. Luego tiene el visor web, donde se va a cargar la página, y luego tiene un botón, el botón ir, que es este, ¿vale? Entonces, para crear uno nuevo, le doy ya, le voy a dar aquí para atrás, y vosotros tendréis esto, ¿no? Nuevo documento, BitBlock Apps. Es importante tener claro lo que hay que hacer antes de hacerlo, no como yo, que me pongo a hacerlo ahí, ¿vale? Entonces hemos dicho que tiene que tener básico, básico. Texto, lo arrastro aquí y escribo en texto la cabecera, navegador con V, Ucher, el mejor del mundo entero. Y ya esto le podéis cambiar tipo de letra, tampoco hay mucho, pero bueno, lo podéis poner negrita, le podéis cambiar tamaño. Venga, que se me ha olvidado que he hecho antes. Que habéis estado atento. El tamaño, muy bien. Qué alegría, ustedes no sabéis la alegría que le da a uno que alguien le haga caso. No lo podéis imaginar. Luego, hemos puesto otro texto. Yo lo he hecho antes desordenado porque estaba pensando lo que quería poner. ¿Qué va a ser? Esto no le estoy poniendo nombre, porque esto no se cambia ni nada. Le voy a poner URL, que es la URL donde va a entrar el usuario. 16, negrita. Esto lo puedo alinear a la izquierda. ¿Vale? Venga. Ahora, qué alegría de clase, ¿eh? Ahora, entrada de texto. Aquí es donde el usuario va a escribir la dirección en la que quiere entrar. Esto tiene que ser un poquito más ancho porque si no, la dirección puede ser muy corta. Y dejo sitio aquí para poner un botón. A esto si le pongo nombre, este va a ser T de texto y luego el nombre, URL. Los informáticos teníamos por costumbre poner antes lo que es para reconocerlo. Si pongo todo empieza en T, todos los textos empiezan en T, entonces van seguidos y los puedo ver. Fijaros que sale aquí a la izquierda lo que he introducido, texto 1, texto 2, texto URL. El texto URL lo voy a dejar como está, esto lo veo un poquito más para abajo. Ahora el botón. Va muy rápido, profe. Botón. A este le voy a llamar vir con B. Botón ir. Le voy a cambiar el texto a ir y poco más. ¿Vale? Este texto está alineado a la izquierda. Sí. Ya está. Y ahora me falta el navegador. El navegador está en... No sé dónde está. Lo voy a buscar. Ni contenedor. Visores. Aquí está, visor web. No os explico, pues es el primer día, no os explico lo que son los contenedores, pero esto debería ir en contenedores. Los contenedores se ajustan a la pantalla del móvil, ¿vale? Está muy chulo. Porque depende del tamaño del móvil, si lo ves en una tablet se adapta, si lo ves en un móvil se hace más chico, está chulísimo. Y a esto visor web le voy a llamar visor web sin nada más. Uy, ya está, mira qué rapidito. Ya solo me falta el código, ¿no? Del que no me acuerdo. No me acuerdo del código. Bueno, hay una cosa que me falta. En la URL le voy a poner la URL inicial para que salga Google. http://, la barra barra se consigue con mayúscula y 7. www.google.com. HTTPS. https://www.google.com. Y ahora me espero un poquito, ¿vale? El código es, te vienes aquí a la izquierda, bloques, y esto tiene que funcionar cuando haga clic en el botón ir, ¿vale? Uy, una cosa, voy a darle el modo avanzado un momento. No, no tiene lo que yo quiero. Bueno, ya está, modo básico. Cuando haga clic en el botón ir,
la URL del visor web, o sea que hay que poner visor web, URL como, porque si no me muero de hambre. Y ahora hemos visto que si yo no pongo https://, adelante no funciona. Así que para que el usuario lo tenga más fácil, como vosotros cuando escribís una dirección, me voy a texto y le digo unir. Y me vas a unir un texto que es https://, con lo que meta el usuario. ¿Qué mete el usuario? El usuario ha metido TURL texto. ¿Ya está? Digo, ya está. Digo, ¿qué te crees tú? Venga, me voy a meter en otra página. Como este es nuevo, me voy a ir para atrás y lo voy a cargar, porque este es otro. Venga. En tu dispositivo móvil, escanear código QR. Venga, un texto. Introduce un texto. Venga, páginas útiles que yo viera para estudiar. Shh. Atención, ¿eh? Venga, solucionarios10.com. Solucionarios10.com. Ahí está. Funciona, ¿vale? Os recomiendo que tienes bachillerato cuarto de ESO. Os recomiendo que si tenéis problemas con una asignatura podéis bajar un montón de ejercicios hechos de un montón de libros y hacerlo. Sin mirar la solución, porque si la miras no te vale. Entonces tú te metes, llega, yo el PDF, yo lo imprimía a los alumnos y se lo recortaba en la academia, porque es que eran, lo miraban. Te queda el PDF en el enunciado, lo hace, lo mira, está bien, y así. Esto no es una cuestión de inteligencia, es una cuestión de voluntad. Que no entiendes algo, pregunta. Que no entiendes algo, busca un vídeo. Que hay tropecientos mil profes que explican mucho mejor que yo las asignaturas de mate, de física, de inglés. Pero claro, primero le preguntáis a vuestro profe y en clase estáis muy atentos y si tiene alguna duda levanta la mano. Si no te enteras de nada, pues tenemos un problema. Hablas con el profe, oye, que es que no me entero de nada, ¿qué hago? Y hace lo que te dice el profe. Es más fácil hacer lo que te dicen. No tienes que... ¿Ya está? Ya está.